Puerta. Álvaro, don Álvaro. La feria de San Sebastián de los Reyes, dans la province de Madrid, a commencé le 25. Comme à Pamplune, les taureaux des corridas courent dans la rue le matin à 8 heures. Il existe de nombreuses similitudes et beaucoup de différences, à commencer par la dangerosité que procure la présence du taureau. Es muy duro, es muy duro porque aquí los toros no puedes llevarlos, o sea, no puedes hacerle una carrera como en Pamplona porque no van tan tapados. Entonces en Pamplona al ir más tapados puedes correr mejor con los toros porque no derrotan tanto a los lados como derrotan aquí en Sanse. Porque aquí en Sanse lo que pasa es que al tener poca gente los toros siempre van buscando derecha e izquierda. Es un encierro fuerte, ¿eh? El toro aquí tiene mucha luz. Tiene mucha visión, entonces pues busca mucho, con lo cual no puedes perder la cara. Es un encierro rápido, violento en ocasiones y bueno, pues emocionante en definitiva, ¿no? Es un encierro muy bien organizado, con todo lo que es bueno, el tema de vallados, pastores, el servicio de asistencia médica, el hospital de campaña, la protección civil, la organización. Organizativamente hablando, desde luego, es un encierro muy, muy, muy bien cuidado y a nivel de lo que es la Comunidad de Madrid, muy probablemente, pues, aunque se me puedan ofender pueblos de al lado, seguramente el mejor en ese sentido y el más parecido a lo que nosotros tenemos como el encierro de Pamplona, el encierro de Tafalla, el encierro de los pueblos de Navarra, donde lo principal es conducir al toro al punto donde se van a lidiar por la tarde. L'encierro de San Sebastián de los Reyes est dangereux et ressemble à celui de Pamplune. Mais il possède ses particularités. Le comportement du taureau est différent. Casi el 90 o el 95% de las veces van los toros por delante, sin cabestros, siempre van toros por adelantado y no tienes que preocuparte en buscar el toro. Sabes que es un encierro muy rápido, con mucho peligro y fundamentalmente la palabra sería, o la frase, mejor dicho, en este caso, encierros que van los toros por delante con un alto riesgo. Pues aunque en San Sebastián de los Reyes se ha incrementado notablemente en los últimos años, no tiene que ver nada con el encierro de Pamplona. En San Sebastián de los Reyes el toro se sigue viendo a 10-15 metros de distancia cuando te viene. En Pamplona el toro no lo ves prácticamente hasta que lo tienes encima. Para mantener una carrera con el toro sigue siendo el encierro de Pamplona mucho más asequible para el disfrute con el toro, a pesar de lo que he comentado antes, de la gran cantidad de gente que hay en torno al toro, vamos. En estos 10 últimos años se han mejorado mucho las medidas de seguridad, que es lo más importante, tener unas atenciones médicas y hospitalarias y de evacuación muy importantes, y cuidar con el doble vallado. Es decir, es un respeto básico hacia las tradiciones y en este caso hacia el corredor y hacia el toro. La sécurité, maître mot dans l'organisation de l'encierro, est prise en charge à Saint-Sébastien-les-Reyes par ce que l'on pourrait appeler le directeur technique de l'encierro. Bueno, principalmente consiste en velar por el funcionamiento y técnico de todo lo que es la carrera y lo que es la manga, los trabajos previos de preparación de la manga, diseño del vallado, diseño de recorrido, en este caso diseño de los corrales en los que estamos. Y bueno, pues luego a partir de ahí, luego en los días del espectáculo, pues controlar desde la limpieza viaria, el servicio de orden, el servicio de asistencia sanitaria, los pastores del encierro, cabestraje y el desarrollo de la carrera. Eso es las misiones fundamentales de un director del encierro.
Voilà 2 ans, la ville a construit des corrales loin des arènes. Particulièrement adaptés à l'Enciro, ils sont situés au point de départ de la course matinale. Es un edificio donde los toros se pueden ver a través de un cristal muy grande, panorámico, que los toros no te ven a ti, que tú puedes estar muy cerca de un toro. Eso nos ha reportado una gran cantidad de turistas que han llegado a nuestra ciudad, pues atraídos por esta circunstancia. Vamos a, con este nuevo recorrido, pues a hacer una apuesta mucho mayor de cara a un futuro. Pensamos que San Sebastián está a 18 kilómetros de Madrid y que puede ser el encierro que con el tiempo se coma otros encierros más importantes o otro encierro más importante. En réalité, les encierros qui répondent avec autant d'acuité aux questions de sécurité ne sont pas légion. Para mí hay 3 grandes encierros y bueno, yo creo que hay alguno más, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos voy a 3. Pamplona, Tafalla, San Sebastián de los Reyes. Para mí estos son los 3 encierros que marcan la diferencia. Me dan las garantías, la carrera tiene la distancia, los toros son de lidia, en fin, una serie de circunstancias que hace que me decante por estos encierros, no por otros. Entonces, por la forma de correr, por la filosofía, por los medios de evacuación, que son los que marcan de alguna manera la diferencia respecto a estos encierros. Hay que tener en cuenta que estamos delante de un toro representa un peligro real, y entonces hay que correr, pero con seguridad.